Buenas noches. Eh, quiero agradecer a la Comisión de Salud del Honorable Senado de la Nación por permitirme expresar las objeciones al proyecto que estamos revisando desde la perspectiva de la bioética personalista. La bioética es una ciencia que con mirada interdisciplinaria tiene por objeto el examen de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y la salud a la luz de valores y principios morales. Para la Escuela Bioética Personalista, el parámetro es el bien integral de la persona. Tiene cuatro principios rectores, el principio de respeto y defensa de la vida física, el principio de totalidad o terapéutico, el de libertad responsable y el de sociabilidad-subsidiariedad. En el principio de respeto y defensa de la vida física, desde la concepción hasta la muerte natural, se ha dicho acá en infinidad de exposiciones cuándo comienza la vida humana, también se dijo que no era este el tema de debate, sin embargo creo importante rescatar que cuando se une un óvulo con un espermatozoide nace un nuevo genoma humano. Este genoma le otorga al embrión coordinación, continuidad y gradualidad. Es el genoma y no la voluntad de la persona gestante el que determina el crecimiento y la conformación del embrión con un desarrollo gradual que va de células a órganos, sistemas y aparatos, con un crecimiento continuo y permanente, sin interrupciones. Este genoma es único, completo y totipotencial. Si bien es cierto, obviamente, que durante la gestación la madre le proporciona las condiciones para que crezca y se desarrolle, el embrión desde su concepción es una persona única e irrepetible. Es un nuevo individuo humano que comienza su propio ciclo vital a partir de la fecundación y que cumplida todas las condiciones internas y externas suficientes y necesarias, se desarrolla gradualmente actualizando sus inmensas potencialidades según una ley ontogénica y un plan unificador. Porque el embrión es una nueva persona humana, porque tiene un estatuto biológico y antropológico, Debemos reconocer su identidad, respetar su dignidad y protegerlo. Asegurar la inviolabilidad de su dignidad personal, única e irrepetible. Reconocer los derechos inalienables de la persona, que nada ni nadie los puede vulnerar ni desconocer, ni el Estado, ni los legisladores, ni la sociedad toda. Respetar el primero de los derechos, que como acá también se dijo en repetidas oportunidades, es el derecho a la vida. El titular de tal derecho es el ser humano en cada fase de su desarrollo. Y cualquiera sea su condición de salud o enfermedad, de integridad física o no, de riqueza o de pobreza. Pretendemos vivir en un país que defienda cada vida humana concreta y que favorezca una cultura de la vida que promueve el bien integral de cada persona. El segundo principio es el principio de totalidad o terapéutico, que dice que son lícitas las intervenciones médicas y quirúrgicas que con el fin de curar o mejorar la calidad de vida sean proporcionadas y se obtenga el consentimiento informado del paciente. Acá se nos presentan dos problemas. ¿Podemos considerar al aborto un medio proporcionado cuando conlleva la muerte del niño por nacer? No es proporcionado un tratamiento que provoca la muerte, para lo cual tampoco puede ser tratado como terapéutico puesto que no cura, no cura nada. Además está el problema del consentimiento informado. ¿Podemos decirle a una mujer que el aborto es seguro cuando se puede ver que surgirá de la misma práctica? la muerte de la persona por nacer. El tercer principio es el principio de libertad responsable, que dice que son lícitas las acciones que actúan con libertad y responsabilidad, pero que respeten la vida humana y que busquen el bien integral de la persona. En cada acción, tanto los profesionales de la salud como los pacientes se hacen cargo de las, de las consecuencias de las acciones que realizan. La libertad viene subordinada al valor de la vida humana. Y acá ya lo hablamos también en diversas oportunidades, el valor del juramento hipocrático, de todos los profesionales de la salud, promoviendo no solamente la libertad de conciencia, sino el buen hacer y el buscar siempre el bien del paciente. El bien del paciente nunca puede ser la muerte de éste, sino que viva. Como médicos tenemos la obligación de salvar toda vida humana que se nos presenta en toda acción médica. En este caso, trabajar por curar las dos vidas, por tratar las dos vidas. La profesión médica exige cada vez más poner a la persona en el centro de nuestro trabajo y afirmar la centralidad de la dignidad personal con sus derechos inalienables. En primer término, el derecho a la vida. La defensa de la dimensión personal es esencial para lograr la humanización de la medicina. Respecto de la mujer que pide un aborto si halla en una situación de vulnerabilidad, presionada por su pareja, por la situación de vivir un embarazo inesperado, presionada por las familias, por los empleadores que las amenazan con perder el trabajo, por los propios miedos, no podré llevar adelante este embarazo, por la vergüenza por situaciones de extrema pobreza, por la angustia de encontrarse en soledad, de no tener con quién hablar y también por proyectos suyos propios en riesgo. En esta situación, la mujer necesita contención, apoyo, afecto, hacer acceso a una información veraz y todo tipo de asistencia. Queremos que se brinde a estas mujeres un ámbito donde puedan no solamente ver con objetividad, sino tomar la mejor decisión para ella y para el niño. Y ahí creemos que el Estado tiene que estar presente. El cuarto principio, el de sociabilidad y subsidiariedad, también llamado principio de solidaridad, implica que cada persona debe ser responsable de gestionar su propia salud y colaborar para que todos tengan acceso a la misma. Pero cuando esa persona no puede hacerlo, ni la comunidad puede ayudarlo, debe el Estado solidariamente actuar. Es importante reconocer que las evidencias demuestran, lo hemos visto hoy en toda la tarde y en, me imagino que en debates anteriores también, que la pobreza es el mayor factor de riesgo de mortalidad materna en cualquiera de sus expresiones: económica, social, educacional, de salud pública y también espiritual. Sería importante que se dicten leyes que atenúen la, las causas de inequidad y que velen por la protección de las personas en situación de vulnerabilidad. Creo que la salud pública argentina necesita propuestas que cuiden y protejan a la madre y a su hijo, a la vida de la mujer y a la vida del niño por nacer. Esta es la responsabilidad primera del Estado y su sistema de salud debe mejorar el control de los embarazos, la falta de obstétricas, optimizar las maternidades inseguras por falta de insumos, áreas quirúrgicas deficientes, incapacidad de resolver procedimientos anestésicos en un sistema de salud fragmentado, ineficiente e injusto. Volviendo al tema de los valores, creemos que la bioética puede ayudar a construir esto que llamamos una cultura de la vida, centrada en el bien de la persona defendiendo la vida y los derechos de todos y cada una de las personas de nuestra querida Argentina, para que nada ni nadie los avasalle. En Mar del Plata, en el seno de la Iglesia Católica, se ha constituido hace ya seis años una obra de ayuda a la mujer con una maternidad vulnerable. Se llama Incaren. Hemos atendido hasta ahora a más de 300 mujeres que aceptaron hacerse una ecografía y seguimiento, el 65% de ellas. Han nacido 120 niños, a los cuales se les acompañó durante un año asistiendo los compañales, leches y otras necesidades básicas. Pedimos al Estado que cumpla esta misión, que vaya y busque a cada una de estas mujeres que están pidiendo ayuda, que están pidiendo necesariamente que estemos presentes y ayudándolas. Un 15% de estas mujeres pierden el embarazo naturalmente y un 20% terminan aborto. Las mujeres que han seguido el embarazo son mujeres con un testimonio de valentía y entereza. Optaron por la vida, por las dos vidas, la propia y la de su hijo. Necesitaban ayuda y contención. Eso esperamos que el Estado les dé. Respetuosamente como ciudadana, le pido al honorable Senado de la Nación. Que el Estado se haga cargo de los débiles, de los necesitados, de los que no tienen voz, en este caso de la mujer con una maternidad vulnerable y del niño por nacer. El aborto siempre es un fracaso para la sociedad y para el Estado. Siempre hay dos víctimas, el niño por nacer que muere y la mujer que hiere su propia persona física y psíquicamente. Esperamos que se rechace este proyecto y que se impulsen medidas concretas para solucionar los problemas de fondo que afectan a la maternidad vulnerable y a la niñez. Necesitamos leyes que acompañen y sostengan las dos vidas, porque toda vida vale. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Si no hay preguntas, convocamos al próximo orador, Roberto Saba, abogado.